Muy buenas novicios de la Abadía del Gamer, en el vídeo de hoy vamos a jugar el sexto escenario de la campaña aliada que corresponde al tercero de la invasión de Italia, Monte Cassino. Además, como novedad vamos a probar el modo historia, es esta opción que tenemos aquí. En este modo los escenarios jugados se pueden visualizar una vez jugados. Yo lo que he hecho es jugarlo y ahora lo veremos narrándolo yo en segundo plano. Vamos a probar esta modalidad que nos ofrece el juego, a ver qué tal. Ya me diréis en los comentarios del vídeo qué os ha parecido. ¡Empezamos! Vale, pues ya estamos en el campo de batalla en modo historia, como estamos viendo. Aparece un reproductor que podemos avanzar la acción o retroceder los turnos, revisar cada acción que hemos realizado. Y creo que es una modalidad que ofrece el juego bastante chula, que nosotros vamos a aprovechar para narrar el gameplay que he jugado de este escenario, comentado ahora después de la acción. No aparece el briefing, pero sí que nos aparecen los objetivos. Tenemos como objetivo principal Casino, Anzio y Ortona, ya lo tenemos conquistado. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4 objetivos secundarios. Como siempre, en la fase de preparación voy a reforzar las unidades. Vemos algunas aquí que en pasos le faltan pasos de fuerza que voy a reforzar. Y muy importante que me he dado cuenta es añadir especialistas, sobre todo los de artillería, que tengan un plus en artillería, porque luego a la hora de atacar nos permite usar los ataques especiales que nos proporcionan los HQ. Vamos a darle ya al play. Vemos que aquí estoy reforzando una unidad de las mías blindadas. Vale, intento ponerles como máximo 5 o 6 pasos. Estos vemos que tienen especialistas. ¿Qué diferencia ahora que ya ha jugado y ha pensado todo a narrarlo a cuando estoy jugando? Porque cuesta un poco más, la verdad. Así que ahora solo tengo que reproducir un poco lo que he hecho. Aquí, por ejemplo, he desembarcado ya estas unidades en Anzio. Y aquí otra para en Roma para quitarle los suministros y además capturar Roma. Ataco ahora con mi soporte naval, con mis destructores en los puntos, ¿vale? Aquí teníamos un punto conflictivo, aquí otro donde tengo que hacer una brecha para avanzar. Intentar romper los suministros de estas unidades. Aquí lo mismo en Monte Cassino, vamos a intentar aislar. Uso el fuego, el soporte aéreo de saturación contra estas unidades. Sale bien, pero algunas de las mías salen tocadas debido al fuego amigo. Aquí avanzo por la carretera. Los depósitos de suministros los aumento con todo lo que tengo. Tengo dos, uno más al norte. Y se distribuyen muy bien por lo que es la vía férrea. Vemos aquí cómo voy rompiendo. Pasamos ya al segundo turno. Primero para la IA. Atacan a nuestras unidades sin éxito. Y aquí se reorganizan. No hacen nada más. Ahora yo haré lo de los depósitos de suministro. Ahora lo vemos. Yo creo que va a ir rápido. Va a ser bastante menor gameplay porque ya está jugado, solo me queda comentarlo. Intentamos atacar aquí con la aviación, nos ayuda a conquistar Pescara. Ahora nuestra infantería, nuestros blindados, a esta unidad blindada suya suprimida en pasos, la logramos hacer retirar, como hemos visto. Seguimos aquí intentando romper aquí. Aquí lo que hemos hecho es usar los suministros de emergencia, una carta táctica que tengo. Y aquí ya hemos roto, hemos hecho una pequeña brecha en este lado y estamos intentando aislar todas estas unidades. Voy a darle un momento a la pausa para probar. Ahora mismo le he dado a la pausa, vemos que el camión de suministros en uno en rojo les ha quedado ello. Significa que ahora en el siguiente turno van a estar aisladas estas unidades. Atacamos con todo ahora esta unidad suya, que es la que tenemos que eliminar para terminar de cercar Casino. Vemos que la hemos eliminado, nos hacemos con los depósitos de suministro y ya tenemos Casino aislado. O sea, esta unidad está muy bien defendida, vemos que está muy bien fortificada y demás. Son muy fuertes, incluso aislada aguantará 2 o 3 turnos, como veremos. Aquí ya hemos hecho una brecha, avanzamos con nuestra división blindada.
La idea es coger estos suministros que hay aquí, robarles estos suministros. Aquí ya empezamos a hacer fuego para suprimir esas unidades que hay y los pasos, porque como están aisladas no los van a poder recuperar, y ese esfuerzo que hacemos nos sirve para el siguiente turno. Vemos aquí estos pasos suprimidos en casino de esta fuerza, que no van a ser no los van a poder recuperar, como vamos a ver ahora. Vemos que siguen sin recuperarse. Aquí se nos había colado una unidad en Ortona, no hemos descuidado, pero ahora recuperaremos esa ciudad. Estamos ya en el cuarto turno. Llevo ahora las divisiones blindadas hacia Casino para intentar terminar de tomar ese objetivo principal, porque Anfield ya es nuestro, Roma queda muy lejos y era un objetivo secundario que vamos a dejar para el siguiente escenario. Aquí hacemos fuego con nuestra aviación, eliminamos esta unidad, o eso creo. Hacemos prisioneros aquí, deberíamos eliminarla, si no es en este turno, sí, era en este turno, en el quinto, y ya tomamos Ortona, que era nuestra de un principio. Aquí hacemos un poco de presión con esta unidad blindada que ha llegado a Roma desde Ortona, y con estas terminamos de hacer retirar la suya blindada. Aquí tenemos ya Casino, casi. Es imposible tomar Casino si no lo hacemos así, cortando los suministros de estas unidades. Hay que dejarlas aisladas porque si no, no hay forma. Bueno, ellos se siguen replegando en Roma. Este objetivo secundario sí que no lo quieren perder. Refuerzan ahí muchas unidades. Al menos les hacemos coger miedo ahí. Y reorganizan un poco las unidades que tenían en más cerca de Monte Cassino. No hacen tanta presión aquí ahora ellos, para intentar romper el cerco. Estamos presionando muy bien aquí en Roma. Con nuestras unidades de infantería traemos ahora las divisiones blindadas. Aquí terminamos de deshacernos de estas unidades. Estos son puntos que nos van a dar. Están muy tocadas, sin suministros. Vemos el signo de admiración rojo. Significa que estas, por ejemplo, llevan un turno sin suministros. Este símbolo de admiración rojo más gordo, más grande, significa que ya lleva dos. Estamos ya en el sexto turno y debería caer ya Casino, ha caído, y Monte Casino casi. Casino, ciudad objetivo principal, ha caído. Vamos a darle a la pausa un momento. Lo vemos. Tenemos ya los tres objetivos principales. Nos quedaría Roma, que queda muy lejos, para llevar nuestras unidades. Hemos hecho un poco aquí como una maniobra de engaño aquí para atraer unidades enemigas. La ruta 6 sí que la perdimos porque era como máximo en el cuarto turno. Pescara es nuestra y quizás consigamos Monte Cassino. Vamos a seguir. Tienen dos pasos suprimidos ellos aquí. En el siguiente turno casi que es nuestro Monte Cassino si no lo conseguimos ahora, ¿eh? Le damos con todo, centramos todo nuestro esfuerzo ahora en Monte Cassino. Aquí nos terminamos de deshacernos de estas unidades enemigas. Estas que están al otro lado del puente, nada, se quedarán ahí, y pasamos ya al siguiente turno. Intentan ellos ahí aguantar en Monte Cassino en su séptimo turno. Qué rápido va ahora esto de sin jugarlo, o sea, después de jugarlo con el play en marcha. Ahora tomamos Monte Cassino. Esa unidad ha terminado ya de debilitarse, tantos turnos sin suministros, y tomamos Monte Cassino sin luchar apenas. Y casi
Casi que le metemos el miedo en el cuerpo en Roma. Llevando nuestras divisiones blindadas hacia allí. Bueno, pues está bien porque tenemos todos los objetivos principales y secundarios. Nos ha faltado Ruta 6 y Roma, que creo que no la vamos a conquistar. Solo queda un turno. En realidad el escenario ha tardado como una hora en jugarlo, en pensar los movimientos y demás. Y veremos el gameplay, que sin apenas editarlo, se está jugando a un ritmo bastante rápido. Aquí ataco yo sobre Roma. Esa fuerza está muy fuerte ahí, está bien, bien ahí en Roma, bien protegida. Tiene muchos pasos ahí, muy difícil de suprimir. Noveno turno para ellos. Y aquí ya acaba el escenario. Vale, pues ya está el escenario terminado. Así de rápido, en modo historia, se ve un escenario jugado. Si no le vamos dando a la pausa. Vale, pues ya nos aparece el siguiente escenario a jugar, casino. Y luego tendríamos aquí el de carretera hacia Roma, que será el último ya de la invasión de Italia. Y ya nos aparece aquí el de norte de Europa. Vale, y en el mapa estratégico podemos ver la situación general. Vemos aquí que el siguiente sería este de Casino en la invasión de Italia, y luego nos quedaría uno que es carretera hacia Roma, y luego ya empezaríamos con el de Normandía aquí en el norte de Europa. Bueno, pues yo creo que esta modalidad de modo historia para los escenarios de transición, como por ejemplo este que hemos jugado, no estará nada mal para que no se haga pesado el gameplay de esta campaña. Y luego, por ejemplo, los de desembarco de Normandía, como este de aquí, al comienzo de la misión de Overlord, pues sí que podríamos jugarlo como hasta ahora hemos ido haciendo. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido la idea esta de jugar los escenarios así de transición en modo historia. Lo dejamos aquí, cara ya al siguiente. Espero que os haya gustado, os haya sido ameno, divertido y entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Saludos.